Finalmente fueron 8 horas de trabajo, pero ya por fin quedaron todos los bichos limpios, incluidas las arborícolas, que andan por acá. Listo para. Bueno, en este caso esto no hibernan, todo esto no hiberna. Pero aquí tenemos por ahí algunas que ya están listas para el invierno. Una pareja de bufadoras van a pasar el invierno juntas. Y las Aatrox de fase. Estas son las dos hembras. Esta hembra fue mamá este año. Parió un albino y una bubblegum. La triple head. Y el macho Purple Haze, que ya fue papá 2 veces. Y por acá hay unas dos hembras. Es una hembra nominal, la que parió los 25 bebés doble head y posibles 50% posibles head albino el 2022. Y una pareja de cascabeles de Huamantla o Crotalus albini, dentro de las cuales ya aquí es donde converge, para nosotros es donde converge el hobby, la reproducción con la investigación. Porque estas tuvimos la fortuna de que se aparearan este año, entonces vamos a darles el ciclo, las apenas y las logramos mantener en buen peso. Ahorita están perfectamente bien y listas para pasar todo el invierno. Y si hay bebés el próximo año, el 2024, estarán completamente destinados a investigación respecto al veneno. Entonces, pues a esperar a ver qué onda. Por aquí están las Aquilos, que también ya están listas. Es un trío, son dos hembras, es un macho. La hembra más oscura que está por ahí ya ha sido mamá tres veces o 3 años. Nos ha parido crías acá en el calorón de Monterrey. Entonces, pues ya, ahí quedó. Entonces, pues prácticamente todo esto va a dejar de ver la luz. Hasta el próximo año, por fin nos van a dejar descansar. Hubo mucha mucha actividad este 2023, más de la que más actividad a nivel de divulgación que cualquier otra cosa, pero al final de cuentas actividad. Las cascabeles de Huamantla que se veían por ahí hace algún momento, estuvieron incluso por ahí en la televisión. Se hizo por ahí una práctica con los receptores de calor. Entonces sí, fue mucha la actividad. Hubiéramos deseado nosotros más actividad en reproducción que de divulgación, pero las cosas se dieron más a nivel de divulgación. Por acá tenemos la pareja. Estas acá también ya están listas. Vaciaron ya los intestinos, todo lo que le daba. Son las Spicy. Crotalus atrox spicy, el macho es black spicy, la albina es pues la hembra es albino spicy. Y a estos que no los vamos a interrumpir el ciclo porque se les tiene que seguir alimentando, son las crías doble head del año pasado. Entonces tienen ahorita un año y medio. Entonces estas sí no las vamos a meter en bruma para que ganen un poquito más de peso para la siguiente temporada, pero el resto sí. Entonces, a ver qué onda. Sin duda, algo de lo más efectivo que pueden hacer si tienen serpientes estreñidas es cambiarles el terrario, límpienles, es increíble. La tercera vez, esta sería la cuarta que limpio y siguen vaciando los intestinos.